La conexión con Quantic es una conexión pues a través de nuestros gustos musicales y de haber encontrado pues unos lenguajes que nos interesan un montón. Después de todas estas afortunados acompañamientos por parte del British Council, pudimos hacer este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso en cuanto a que reúne una gran cantidad de gente. El proyecto empezó a tomar forma hace más o menos unos 8 meses, cuando empezamos a darnos cuenta que queríamos hacerlo, que podíamos hacerlo, y empezó un proceso muy largo de planeación. Luego una faceta de empezar a mirar qué tipo de técnica queríamos usar en el estudio, qué equipos necesitábamos, y por supuesto una etapa de creación, la cual entre Will y yo tuvimos varios encuentros en los que hicimos algo de música juntos. Listo, y Chino, por favor, la campana, para ver la campana. Con congas y timbales para el balance, por favor. Y también, pues, los maestros que nos acompañan han aportado también algo de material propio. Entonces, en realidad, han pasado cosas improvisadas en el estudio, otras cosas que estaban compuestas desde antes. Parte del interés de este proyecto es tumbar ese paradigma sin fundamento de que hay una música de antaño y que hay una música contemporánea. En realidad, para nosotros, básicamente, los últimos 100 años son la misma generación que la nuestra. Tenemos las mismas herramientas, los mismos instrumentos, las mismas melodías. La experiencia de crecimiento musical, de aprendizaje, hablando desde mi perspectiva, la experiencia que he tenido esas últimas semanas ha sido, pues, es imposible como de darle una cantidad o una cualificación, porque es algo, pues, como muy, muy fuerte poder aprender de primera mano, tocar con ellos, estar haciendo un ensamble juntos, porque como el espíritu de este proyecto lo marca, nosotros no estamos haciendo las pistas por separado, ni primero viene el percusionista y después viene el otro, estamos todos juntos. Entonces, el que la embarre, todos paramos, nuevamente arrancamos.